El director distrital de Educación Chilla, el Guabo Pasaje, presenció el acto de juramento de la bandera en el colegio José Ochoa León, donde esta mañana más de 100 estudiantes se inclinaron ante el símbolo patrio. Cumpliendo con una agenda muy apretada, el director de ese ramo indicó que estaría en el Guabo y por la noche en otras instituciones del cantón. Hoy pues se está celebrando el Día de la Bandera. Se está rindiendo el justo homenaje pues en las instituciones educativas. Aquí justamente en el Colegio Ochoa León pues se está dando este evento con la presencia de los padres de familia, docentes, un acto solemne, un acto justo pues donde los estudiantes reciben con honor, pues reciben con mucho orgullo pues las banderas de los la bandera tricolor. En el distrito de educación también ya se elevó la bandera nacional. Claro que sí, ya tenemos ya la bandera listo, ya hemos puesto también como una institución pública, pues deben todas tener ya las banderas pues izadas y haciendo honores pues a lo que es el Día Nacional de la Bandera. Usted como director distrital, como autoridad del distrito Guabo Chilla Pasaje, ¿estará en distintas instituciones educativas? Claro, por esta jornada extensa, pues el cronograma, varias instituciones lo están realizando. En este caso, pues me he dado el tiempo de estar aquí presente, pues aquí en el Ochoa León. En la tarde estaré pues en la unidad del Milenio Eloy Alfaro, allá en Tendales, y también estaré pues en la noche en el Colegio Pasaje también con los compañeros estudiantes también allá. En el acto de juramento de la bandera nacional se realizó la cronología del cambio de banderas que ha tenido nuestro país a lo largo de los años. Nació con el movimiento independentista guayaquileño. Bandera del 25 de mayo de 1822. Se planteó en el panecillo después de la campaña de Pichincha. Bandera del 12 de junio de 1822. Adoptada por la Junta Suprema de Guayaquil. Bandera del 6 de marzo de 1845. Se da como consecuencia de la derrota del gobierno militarista. Modificación de la bandera marxista. García Moreno mediante decreto el 28 de septiembre de 1860. La estudiante que recibió este símbolo patrio al ser abanderada nacional prometió defender la bandera, a la cual se le debe respeto. Jura entonces, como ecuatoriana, como estudiante y como futura ciudadana de la patria, llevar con amor y con orgullo el nombre del Ecuador representado en el amarillo, azul y rojo. Flamea con orgullo, fijándose bajo su justa sombra. Seré respetuosa y sincera, noble y generosa, buscando mi porvenir siempre en el trabajo honrado y honesto. Te admiraré a ti, bandera, luchar con tus victorias, sufrir con tus reveses y defenderte si fuera menester.